¿Cuántos van ahí ya? Pásese para el fondo, por favor. Con 40 centavos, 39 personas marcaron su destino. No, otro pica se la atravesó adelante y le pegó. Resultaron lesionados en un accidente de tránsito entre dos pickups ocurrido en el kilómetro 13 de la calle Al Volcán en Santa Tecla. En su mayoría llevan traumas múltiples, cráneo, antebrazos y brazos. Al parecer traía un problema desde la zona del Boquerón, ¿vea? Y vinieron a colisionarse. La imprudencia de los conductores fue el causante del percance. Venía con todo el pickup, como que venía peleando con el otro y luego perdió el control. El otro pickup que iba adelante se le pasó adelante al otro y ahí es donde dio vuelta. Varias ambulancias de diferentes cuerpos de socorro trasladaron a las víctimas al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Despacio, mamá. Acuérdate que es un hospital de trauma. Todos los años tenemos eventos de heridos masivos. Familiares desesperadamente solicitaban información. Familiar de Juan Carlos Mesa. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Qué usted es? ¿La esposa? ¿Cómo familia se llama? Esperando, estamos. Que salgan y nos digan algo, pues, porque la angustia es grande. Los 39 lesionados se encuentran estables, de acuerdo con el director del Hospital San Rafael. 7 se encuentran en zona roja. 9 serán intervenidos quirúrgicamente, 4 resultaron con fracturas y 11 fueron trasladados al Seguro Social. A diario son decenas de personas que utilizan este medio de transporte para llegar a sus destinos. Muchos de estos los movilizan de manera ilegal. Habitantes de la zona aseguran que no es la primera ocasión en la que se registra un percance de este tipo debido a la imprudencia del conductor, quienes en este caso fueron retenidos.